told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Buenos días, soñadores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Feliz miércoles día 21! ¡Bienvenidos a un nuevo vlog! Nada, hoy me he dado cuenta, madre mía, que tenía a las 11 menos 20 podólogo. Y es que no lo puedo retrasar porque es que tengo una uña del pie que se me arrancó. Bueno, no del todo, está a medio arrancar y tengo la mitad uña y la mitad sin uña. Y jo, me da una rabia porque ahora todo el verano que no me voy a poder pintar las uñas. Y así encima llevo un montón de tiempo, pero lo voy dejando y... Así que vamos a ir a eso. Y nada, tengo que mandar un paquete que ayer volví a... se vendió otra prensa. Ya me quedan solamente tres. Y ya tengo que ir al pueblo, no sé cuándo, a hacer otra remesa. Así que si estáis interesados en alguna prensa, correr, porque ya me quedan tres unidades y no sé cuándo volveré a ir al pueblo. Entonces sí que las voy a volver a hacer, pero tiene que ser un día que vaya pues al pueblo, pues porque me tenga que ir, porque tengamos que arreglar la piscina y demás. Nanito, no, ¿qué pasa contigo? Eres muy pesado. Así que nada, ayer estuvimos probando la máquina y la verdad que es una gozada. El único pero que le pongo es que, jo, claro, que si estás a 30 grados en casa, por lo que sea, la máquina se sobrecalienta. Entonces, claro, si tú tienes que gastar aire acondicionado para que una máquina funcione, ¿a cuánto tienes que poner esas piezas que cortas, señores y señoras? Claro, al final estás gastando electricidad, estás gastando, claro, para poner el aire acondicionado y demás. Entonces, madre mía, yo no sé, de verdad, las casas que lo pueden poner tan económico. Serán, claro, naves, donde ahí, claro, las naves, pues en los bazares, por ejemplo, son naves grandes que ahí no haría falta poner aire acondicionado. Entonces, sobreentiendo que, claro, casi todo el mundo tiene máquinas láser de estas industriales en alguna nave que no necesiten poner el aire acondicionado. Porque, claro, en una casa lo tienes que poner sí o sí. Si no, la máquina se sobrecalienta y no funciona. Entonces, te pone que, claro, que tiene que estar por debajo de los 30 grados. Y, claro, es que ayer en casa hacía 32. Entonces, claro, así que nada, lo tengo que seguir en... Lo tenemos que seguir mirando. Ahí tengo un pelo por aquí. ¡Qué rollo! Y nada, hicimos nuestro primer corte que le tengo por aquí. Lo cortamos así en forma circular. La verdad que lo corta muy bien, pero tenemos que hacer más pruebas y demás. Y lo que os digo, que claro, es que los precios tienes que calcular al final todo. La inversión de la máquina, el aire acondicionado que... O sea, lo que es la electricidad que consume la máquina. O sea, que al final va todo en un conjunto. O sea, a lo mejor en una gran empresa pues no se nota tanto, pero claro, en una pequeña empresa como pueda ser yo, que yo, claro, es en mi casa, no tengo otra manera de hacerlo, pues no lo sé. Contadme en comentarios vosotros si alguno tenéis una máquina láser que me aconsejáis. La verdad que ha quedado súper guay el donde lo hemos puesto, me encanta. Eso sí, tengo que tener la persiana bajada del todo, ¿vale? Porque si no, como se sobrecaliente, pues... ¡Ay! Pues la hemos liado. Así que nada, aquí tengo a Natalia que está desayunando porque nos tenemos que ir. Si es que me acabo de acordar ahora que tenía podólogo ahora, y es que me interesa que me lo mire para ver si me tiene que arrancar la uña, ya que me la arranque y se acabó, ¿sabes? Y no seguir dejándolo ahí pasar y pasar y pasar.
Y luego es un rollo. Porque me trajeron un palé. Un palé con dos cajotas grandes. Y te pone que no la puedes tirar hasta dentro de un mes. Y digo, madre mía, ¿dónde quieren que yo meta el palé con las dos cajas? Así que no sé, yo lo voy a lanzar al trastero y que sea lo que Dios quiera. ¿Qué te pasa? ¿Se te ha ido por un mal camino? La leche. Ah. Así que nada, un mes. Y les tengo que escribir de todas maneras porque me dijeron que me iban a mandar una cosa de regalo que no me han mandado. Y hombre, creo que ha sido una inversión bastante importante como para que el regalo encima se les olvide. Así que ahora les voy a escribir. Bueno, pues lo he dicho, tengo que ir a correos también y luego iremos a recoger a Daniela a la una y nos iremos a Parque Sur, que mi vecina la dio a Natalia, pues, dinero para que se comprara algo por su cumpleaños, que es el sábado este, siguiente, el 24. Entonces, pues digo, mira, pues chicas, pues nos vamos, recogemos a Daniela, que como ella sale prontito, a Natalia ya no la tengo que recoger porque solo tiene que ir el jueves a por las notas y comemos algo, un McDonald's o algo así baratillo, digo, y te compras lo que sea de regalo del cumpleaños de mi vecina. Así que eso vamos a hacer, luego vendremos, nos echaremos la siesta y así, así, así. Así que voy a desayunar y os voy a dar un ratitín chiquitín, chiquitín, porque si no, no llego al podólogo. Hasta ahora. Fijaos qué chuli ha quedado, me encanta. Al final con una patita y eso, nos aprovecha súper bien el espacio. Y nada, eso sí, tenemos que tener cerrado ahí porque en verano es horrible. Y yo, claro, como trabajo aquí hace mucho calor. Entonces yo trabajo siempre con el aro de luz. Y luego ahí, en un ratito, también tengo que cerrar la persiana porque si no nos ponemos aquí en 30 y pico grados. Entonces, pues la verdad que ha quedado súper guay. Pues nada, hoy voy así, voy con el pantaloncito del Corosi que os enseñé el otro día que me compré, vamos hoy, lo estaréis viendo hoy en el blog de hoy día miércoles, ¿vale? Y es súper mono, me encanta, y esta camiseta de Zen que también os enseñé que es súper súper bonita, fijaos, me encanta el corte y nada, voy a grabar una cosa para Instagram y nos ponemos en marcha, hasta ahora. Pues nada, soñadores, son las 2:30. Nada, hemos recogido a Daniela, bueno, he ido al podólogo. Luego hemos ido a otro sitio, hemos ido a correos a llevar una prensa que tenía que llevar. Y como recogíamos a Daniela a la una, mi vecina le dio dinero a Natalia para que se comprara algo por su cumpleaños, que es el sábado este 24, el sábado que viene. Entonces hemos pasado por Parque Sur, se ha comprado un bikini y ya pues las he invitado a comer al McDonald's. Así que acabamos de llegar, van a bajar al perrete y ya nos vamos a tumbar un ratito a echarnos la siesta. Jo, me encanta el pelo cuando me lo lavo, jo. Se podía quedar así siempre. Lo malo es que ahora cuando me eché la siesta ya... ya me levanto con todo esto aplastado y mal, y es que me encanta, hijo, me encanta este largo ahora mismo, o sea, ni tan largo ni cuando me lo cortaron por aquí, o sea, me gusta mucho. Ponerme en comentarios qué os parece. No, o sea, a mí este largo me parece que queda bien, aunque todavía se nota, vale, que no lo tengo bien cortado, veis que esto lo tengo más corto y esto más largo, así que eso poco a poco me lo iré arreglando. Cuando ya lo tenga un poquito más largo me lo arreglo. Así que nada, pues nada, el podólogo me ha dicho que nada, me ha cogido una muestrita de la uña para analizarla y nada, tardan un mes. Me ha dicho que me la puedo pintar. Dice, no, píntatela y así no se te nota tanto, pero si es que tengo media uña. Y digo, ¿cómo me voy a pintar? Vamos, casi que llama más la atención tener media uña pintada que si la tengo sin pintar, o sea que no sé. Bueno, el caso que yo ya estoy hoy con sandalias, me da igual, a quien no le guste que no mire.
¿Qué voy a hacerle? Así que nada, pues esas cositas, soñadores, que os veo en un ratitín chiquitín, chiquitín, chiquitín. Que espero que comáis bien y que descanséis. Buenas tardes, soñadores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Son las 5 y 10. Yo quedo ahora con mi hermana Bárbara, porque se van de vacaciones el sábado y entonces nos vamos a ir a merendar porque si no yo ya no la veo. Entonces, pues, porque tiene luego un montón de cosas que hacer, preparar maletas y demás. Así que nada, hemos quedado con ella ahora y nada, vamos a estar un rato juntas, aunque yo le tengo que dar caña al trabajo porque, sí, ¿cómo explicaros? Tengo que trabajar. Estoy con la colección nueva, ¿vale? De verano, que la tengo aquí, pero es que he hecho muy poquitas hojas, a ver, no sé cuántas tengo. 10 hojas solo de 28, más luego son las tarjetas y demás, así que, ¿cómo explicaros? Pues eso, que yo me tengo que poner porque ya la tenía que haber tenido hecha y me tengo que poner, pero es que no veo la hora de pararme y ponerme a hacerla, así que, que nada, la voy a sacar aquí porque luego me quiero, cuando vengamos, me quiero poner otro rato, bueno, otro rato, si es que no me he puesto. Si es que no paramos de tener cosas, entonces mañana Daniela se queda a comedor porque quería despedirse de sus amigas y se queda a comedor. Y luego la recoge la cuidadora de Laura, de mi vecina, y me la trae. Le he dicho, la recojo yo en coche y me ha dicho que no. Así que bueno, pues nada, digo, vale, pues nada. Y entonces a las 5 se las vuelve a llevar al cole porque hacen la fiesta de Lampa y es una fiesta así con espuma, con agua y demás. Y esas cositas, pues eso, que se lo van a pasar bien y las lleva también la cuidadora. Así que nada, luego yo después iré sobre las 5:30, 6 menos cuarto, para que ella se pueda ir, pues yo me acercaré ya y me quedaré ahí. Con lo cual, mañana no me da tiempo a trabajar porque por la mañana tengo que llevar a Natalia por las notas. Así que voy como súper mal de tiempo para trabajar y es que no tengo tiempo. El viernes tengo ginecólogo a las 11:30, creo que lo tengo. Entonces, decirme que no puedo con la vida. Es que no me puedo sentar a trabajar nunca, entonces no sé cuándo la voy a sacar y quiero hacer un proyecto y quiero trabajar la colección de hípica, la de koalas. No sé, que tengo que trabajar al final un montón de colecciones y no tengo tiempo y ahora que ya las tengo aquí en nada, pues menos tiempo todavía. Menos mal que ya son más mayores, se pueden bajar a la piscina y demás y no hace falta que yo tenga que estar bajando, entonces de alguna manera pues sí que podré trabajar un poquito más. Así que esas cosas, soñadores, que os actualizo en un ratitín chiquitín chiquitín y si no mañana, ¿vale? Porque tampoco quiero que se haga un vídeo muy extenso y os termine aburriendo, así que paséis una feliz, feliz tarde. ¡Hasta luego! But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Buenos días, soñadores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz jueves, día 22. Bienvenidos a un nuevo día. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy afónica, no sé si me escucháis. Ayer pusimos el aire acondicionado para estar probando la máquina y ya me ha catado. Así que es lo que tiene el verano, ¿vale? Que al final, pues... Y bueno, no sé si fue de que pusimos aquí el aire acondicionado o también es que en la calle hace calor, entras en un sitio, hace un frío que te mueres, vuelves a salir, hace calor y los cambios estos de temperatura... Pues ya te tiras todo el verano que te tiras así, yo por lo menos, o sea, ya siempre estoy como con faringitis. Así que nada, esa persona Dani no la puedo bajar y subir porque si no con la máquina no puedo. Y voy a ver si compro o me subo el del coche para tapar el salpicadero y ponerlo en la parte de la ventana
por detrás de la cortina que no se vea mucho, yo qué sé, o tapando la máquina para que no a lo largo del día no coja demasiado calor, porque ayer por la noche, a pesar de que refrescó bastante, estaba la máquina como a 30 y pico grados. Entonces, claro, a 30 y pico grados es que no trabaja, vaya. Entonces, tenemos que conseguir pues mantenerla en una temperatura que no llegue a 30 grados ni a 29, o sea, si puede ser a 20, muchísimo mejor. Entonces, pues nada, ayer hicimos alguna prueba y demás, pero es súper difícil, tenemos que probar y probar y probar porque es que al final hasta que calibras y todo no es llegar y cantar, así que nada, hoy voy así del corosito toda entera, ¿vale? Este pantaloncito que también me gusta, ya os he dicho que tanto de verano como de invierno tengo un montón, o sea, aunque parezca que no me cambio de pantalones, es que tengo muchísimos con diferentes dibujitos, ¿vale? Pero son todos así por medio cortitos y eso, y esta camiseta que también es del Corosi. Hoy nada, las notas a Natalia, crucemos los dedos, así que nada. Y a Daniela, pero bueno, a Daniela sí que sabemos a ciencia cierta porque que muy bien todo. Y Natalia pues se le ha hecho un poquito cuesta arriba el curso, entonces pues bueno, a ver si tenemos suerte y la ha conseguido sacar, aunque la quede alguna para recuperar al año que viene, pero por lo menos pues eso, que pase y demás. Así que nada, soñadores, voy a hacerme la tostada. Porque la tengo que llevar a las 11 y este canijo es que juega con el empapador. Me tienes harta. Me tienes harta. Eres un guarro. Es que el empapador no es para jugar, cochino. Pues nada, soñadores, estoy aquí esperando a Natalia, que se acaba de ir a recoger las notas. Y bueno, pues a ver. Nada, jo, tengo una fatiga. Yo es que para verano me gusta el verano, pero es verdad que, claro, el clima está, quiero decir, en la calle hace mucho calor, luego entras en los sitios, en los centros comerciales, en los restaurantes y tal, y hace frío. Entonces, claro, ese cambio es el que no viene nada, nada bien a los cuerpos, ¿eh? O sea, fijaos qué ojeras tengo, o sea, madre mía. Voy a ir al Corte Inglés porque me regaló mi vecina una pulserita súper mona. No sé si os la enseñé, yo creo que sí, que os la enseñé en algún blog. Y se me rompió. Entonces me dijeron, en 2 semanas la tienes. Os han llamado vosotros por camino. Fijaos, es súper mona, pero se ha roto. Y no me la han traído. Entonces, pues lleva ya ha pasado 3 semanas, se va a caducar el ticket y la pulsera está rota. Así bueno, que soñadores, que no me enrollo más, que si no luego se hacen vídeos eternos. Así que nada, en un ratitín chiquitín chiquitín os vuelvo a actualizar. Hola, soñadores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Son las 5:30. Vamos a ir al colegio de Daniela porque se la ha llevado la cuidadora de Laura. Y para que ella se pueda ir, voy a ir yo ahora y ya nos quedaremos ahí pues, sobre hasta las 8, 9 o así que acaba la fiesta La Espuma y no sé qué historias más. Así que mirar quién está ahí. Hola, nanito. Hola, mi amor. Hola, hola, hola. Y ya ando aquí trabajando en la nueva colección. Que madre mía. Os voy a hacer un poco de spoiler. La colección de verano. Me encanta. Pues nada, nos tenemos que ir porque además vamos a ir andando y
Y nada, os veo luego después y si no, pues os veo mañana. Así que nada, que paséis una feliz, feliz tarde. Hasta luego, adiós, 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 adiós. Aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal, you can roll and you have to make them. I try to pick one, I have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Buenos días, soñadores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz viernes 23, bienvenidos a un nuevo día. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues yo hoy tengo ginecólogo, son las 10, me está duchando y demás. Y son las 10 de la mañana. He tardado una hora, sí, al final, hasta que me seco el pelo, hasta que me maquillo, hasta que... pues todo, me he vestido, he hecho la cama, eso. Ahora voy a levantar a las niñas, porque si no, lo tengo a las 11:30 y al final no nos da tiempo. Y voy a ver si me da tiempo a hacerme estas dos uñas, ¿veis? Porque más que nada que la tengo muy blanda y me molesta. Entonces yo creo que esto no tardo nada. Lo que me da rabia es que yo no sé por qué se me quitan cada 2x3. Pero bueno, nada, hoy voy con ropa de Shein, ¿vale? Los que hayáis visto el blog pasado, está la faldita que me compré el otro día, que la verdad que es súper mona, es súper elástica, o sea, os podéis pedir si queréis una talla menos. Yo me pedí una talla M, por eso de que no me apreté en la cintura, pero es que es elástica totalmente. Y esta camisetita también es del Shein, pero es del año pasado. Y la verdad que voy súper, súper cómoda. Así que, así para ir al ginecólogo mejor en faldita. Así no tienes que estar quitándote todas las cosas. Y nada, tengo que hacer eso, me tengo que poner bien, bien, bien en serio hoy con la colección de verano, porque todavía me quedan como 12 papeles por hacer, más las tarjetas y todo, con lo cual todavía me queda un montón más portadas y demás. Así que bueno, pues eso, que me tengo que poner. Pero es que no paro, porque es que todos los días tengo algo. Ayer estuvimos en la fiesta de la espuma y del agua del cole como hasta las 9:30 de la noche, así que ya llegamos súper tarde, con lo cual ya ayer no me pude poner en toda la tarde. Y por la mañana fuimos a recoger las notas de Natalia, nos tocó volver a casa, volver a ir al instituto y bueno, pues en fin, que al final no me dio tiempo a trabajar tampoco. Creo que hice un par de papeles y ya está, así que necesito, por favor, ponerme a trabajar. Es que en toda la semana he podido, entre unas cosas y otras, no... siempre tengo cosas que hacer, de ir a no sé dónde, ir a no sé cuál. Y es que, claro, es un rollo. Así que nada, voy a desayunar, voy a ir despertando a las niñas para que se vayan preparando. Y como empezamos el día, soñadores, que hace un montón que no os lo digo, siempre, siempre con alegría. Hasta ahora, soñadores, os veo en un ratito, chiquitín, chiquitín, chiquitín. Pues nada, soñadores, son las 1:10, ya hemos venido, ya hemos pasado por Mercadona a comprar Colacao y Nesquik, que no tenemos absolutamente nada. Me parece raro porque yo no tengo, no sé, que tenía en mente que tenía un paquete de estos, pero como a veces Natalia hace bizcochos de chocolate, yo ya entonces no lo controlo tanto, así que lo voy a meter.
Pues nada, soñadora, me voy a poner a trabajar porque estoy un poco agobiada. Porque es que tengo que terminar la colección esta, que ya la tenía que haber hecho hace un montón de tiempo. Y ahí todavía tengo las cajas. Las voy a bajar al trastero porque las tenemos que tener un mes. A ver qué hago yo con un mes con las cajas por aquí. Vamos, las cajas y el palé. ¡Qué horror! Bueno, al final me da tiempo a hacerme esta y esta, pero vamos, que fijaos cómo tengo todas. O sea, quiero decir que es que ya me toca hacerme las uñas. Así que a ver, en cuando termine la colección y termine el proyecto me hago las uñas, porque de momento voy a esperar y voy a tirar así. Así que nada, me voy a poner a trabajar un ratito y os veo en un ratitín chiquitín, chiquitín, chiquitín. Pues nada, soñadores, son las 3 menos 10. Así que nada, ya hemos comido súper prontito, a las 2 menos 10 o así. Les he dicho a las niñas, a las 2 cuando comamos, me voy a tumbar y me voy a echar un rato, aunque sea ver la tele, digo que me duele un montón la espalda. Pero al final, ¿qué estaba haciendo? Editar el vídeo, el vlog, porque es que si no, mañana es el cumpleaños de Natalia, con lo cual no quiero trabajar. Y el domingo también, pues vamos a estar celebrándolo con mi suegra y demás, con lo cual pues este fin de semana pretendo pasarlo con mi familia. Y nada, aunque veáis eso de ahí, ¿vale? No es que lo tengáis sin colocar, es que me acaba de llegar de Shein. Ya os lo enseñaré la semana que viene, ¿vale? En el blog del lunes os lo enseño para que no se extienda demasiado lo que es este blog, ¿vale? Así que nada, me he pedido un montón de pijamas cortos que digo, vais a ver un montonazo y me vais a decir, madre mía, esta tía se ha vuelto loca. Estaban a 5 euros, o sea, a 5 euros y digo, va, pues me los pido. O sea, es que es lo que os digo, que os metéis en Shein y si además lo hacéis a través de la aplicación esa que yo os he mandado, de Let It Soak, que por cierto, si alguien la quiere, ¿vale? Escribirme por privado que yo os la mando, os invito, porque si te invita otra persona, a mí me dan una parte y a esa persona le dan otra parte, ¿vale? O sea, entonces está súper guay. Y aparte que es que ganáis dinero, o sea, yo ya no compro a través de Shein, ¿vale? Yo compro a través de Let It Soak siempre. Y yo ya os digo, yo ya tengo 40 y pico euros míos asegurados. Así que eso pues cuando ya llevéis un dinero, o si yo lo quisiera traspasar, ¿vale? O bien por tarjeta bancaria, o creo que no sé si a través de PayPal o transferencia, te lo pasan a tu banco. Entonces, pues, ¿qué queréis que os diga? Va, tenéis todo, tenéis MediaMarkt, el Corte Inglés, AliExpress, Freshly, o sea, tenéis un montón de marcas, meteros porque tenéis un montón de marcas. Así que si alguien quiere que le envíe la... lo que es el enlace, ¿vale? Para haceros de Let It Soak, que es súper, súper fácil, ¿vale? Me escribís por privado que yo os lo mando, porque vais a ganar 5 euros nada más daros de alta, ¿vale? Entonces eso está súper guay. Así que eso, que os lo enseñaré yo creo que ya para el lunes. Me he pedido un montón de pijamitas de... porque al final me voy por los cerros de Úbeda. De pijamitas de verano, por lo menos a lo mejor 8. Y porque es que estaban a 5 euros y digo, mira, pues los tengo y cuando se me vayan estropeando voy cogiendo nuevos. Es que por 5 euros, digo, ¿quién no tiene un pijama de verano? Así que nada, me he pedido eso, me he pedido también falditas aquí, ¿vale? Que estas son de la talla mediana, menos mal que he acertado. Y nada, pues eso, que ya os lo enseñaré el lunes para que no se haga muy largo. Así que nada, que no os quiero aburrir, que ando trabajando por ahí en la colección de verano. Mirad, voy a hacer un poco de spoiler por ahí. ¡Ay! Y nada, y editando el blog, y al final lo que os digo, que al final me he liado con el blog y no me he acostado todavía, que me quería tumbar ya, y son las 3 menos 10, pero digo, no había empezado a editar todavía el blog, y digo, es que mañana no quiero trabajar, con lo cual lo quiero cerrar hoy, esta tarde, y ya está. Y para que lo tengáis cuanto antes el domingo. Así que nada, que comáis bien, que descanséis y que os veo luego en un ratitín chiquitín, chiquitín, chiquitín. Buenas tardes, nanito, buenas tardes. Mamá, déjame en paz, que eres muy pesada. Otra vez con el móvil, me tienes harto, de verdad, ¿eh? Me tienes harto, yo estoy aquí durmiendo tan ricamente y me estás siempre despertando. Deja de fogonearme la cara. ¿Qué pasa, mi chico? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi baguete? Eres muy vago tú, ¿eh? Muy baguete eres tú, prechocho. Hay que llevarte a cortar el pelito para que esté más fresquito, ¿eh? Oye. ¿Qué tal, soñadores? ¿Cómo estáis? Son las 6 menos cuarto.
Voy a abrir la persiana de ahí un poco, tampoco mucho, porque ha quedado mucho el sol. Para no depender de la luz, lo voy a dejar así. Y esta ropa de aquí sí que la tengo que colocar las nenas, que es suya. Que ya llega un momento que son mayores y tienen que hacer cosas también. Esa de ahí. Ahí hay ropita. Esa la tienen que colocar. Bueno, ya he terminado de editar el vlog, así que hasta antes. Esto ya nuevo no. Entonces, creo que vamos a ir a merendar a la cafetería. Las voy a invitar y por el cumple de Natalia. Y nada más que Javi, que si nos apetecía mañana ir a la Warner por el... No, a la Warner no, porque sale muy cara. Que le habían dado unos descuentos para el parque de atracciones. Así que, jo, como nosotros estábamos deseando ir a la Warner, pero es que la Warner para cuatro personas sale carísimo. O sea, inviable. Y me ha dicho el precio del otro y digo, bueno, pues está bastante bien. Entonces... el parque de atracciones, así que bueno, se lo he dicho a las niñas y vamos, no se lo han pensado. Lo único que yo todo el día no sé si aguantaré, porque me estoy, además que tenía que haber ido al fisio y demás, para la espalda, pero bueno, intentar aguantar todo lo que pueda y ya está, nos llevaremos unos bocadillos para ahorrar un poquito más y comer allí, porque es que luego comes allí y sale súper, súper caro y si comes, pues eso... malamente, así que yo creo que mejor nos llevamos unos bocatas y listo, calisto. Pues nada, eso me lo tengo que llevar a la habitación, pero es que como quiero grabar el lunes el vlog, pues no sé, a lo mejor lo dejo ahí, no sé, o lo quito, lo dejo en la habitación y os lo enseño desde allí. Os lo enseño desde allí. Así que nada, pues nada, soñadores, voy a quitar esta luz de aquí. Y nada, que os veo en un ratitín chiquitín, chiquitín, chiquitiquitiquitín. Pues nada, soñadores, son las 10:30 de la noche, ¿vale? Estoy ahí, sigo diseñando la colección de verano. Al final os he dicho antes que me cambia de top, ¿vale? Porque creo que me quedaba mejor que metido por dentro. Me quedaba mejor así... que se me vea un poco lo que es la tripita. A mí no me gusta enseñar la tripa, ¿vale? Pero bueno, así un poquito, no me importa. Y creo que puede quedar la falda mucho mejor. Así que nada, es bastante parecida por aquí arriba como la que os enseña esta mañana, pero la verdad que esta me gusta un montón porque es así cortita, para, pues eso, faldas de cintura alta, pantalones de cintura alta, me gusta. Pues nada, le hemos preparado esto a Natalia. Son las 11 de la noche, sí. Ahí sus 14 añitos. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos todos, cumpleaños feliz. Bien, pide un deseo. Felicidades. Gracias. Niña mayor. Dale, hola a los soñadores. Hola. Pues nada, vamos a cortarle la Contesa, la tartita. La Contesa está muy buena, la verdad. Nosotros es que nos encanta la Contesa. Y ahora vamos a ir a... chan, 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 chan. A ver. Que lo abra, que lo abra, que lo abra, que lo abra. Que no cumple uno, venga. ¿Qué es? ¿El qué es? El primo de esto. ¿Que se mueven para el móvil? ¿Para hacer TikTok o qué? ¿Es eso? Sí. Eso es de tu hermana. Gracias. Oy. Dale un beso, Dani. Es así, Daniela. Nuestra Daniela es así, para lo bueno, para lo malo.
Luego reciclamos los lazos. Nano, deja los lazos. Pero bueno, será posible este pinchazo pegrito. ¿Qué hace? ¿Qué son los zapatos? Bueno, enséñanos cosas, a ver. Anda. ¿Esto qué es? Una falda, ¿no? Ah. Toma ya. De flores, ¿qué? ¡Qué bonita! Ay, que no te estoy viendo. ¡Qué bonita! ¡Te trae el juguete! Pero bueno, no seas maluco. ¡Qué mona, ¿no? Esa también, qué chuli, esa muy bonita. A ver qué más. Otra falda, esa más cortilla, ¿eh? ¿Te gusta o no? Bueno, el vestido que tenemos igual. Nos lo podemos ir juntas, poner juntas y parecemos hermanas, ¿a que sí? Sí. Claramente, ¿no? Ah, esa es la camiseta, esa que me dijiste también que te gustaba, que me la pedí doble. No sé cómo va. Bueno, sí, más o menos. No, al revés, pero bueno. Y ese pijama que yo creo que te lo toca arreglar. Pero bueno, te arreglo, el pantalón te valdrá, pero esa parte sí es muy ancha, entonces te la meteré por los lados. Bueno, ¿te ha gustado? No está mal, ¿no? Bueno, pues nos despedimos de los soñadores. Pues nada, nos despedimos de los soñadores. Que paséis buena noche y que descanséis y que esperamos que os guste un montón el vídeo. Adiós. Adiós.